Las empresas son el sistema más eficiente para hablar de cooperación social y de progreso, pues trabajan y optimizan los recursos disponibles, buscando las maneras de transformarlos y de llevarlos a la sociedad a través del mercado. Por eso necesitamos un tejido empresarial fuerte, que permita trabajar de manera conjunta por el desarrollo de una sociedad y de un territorio. El acompañamiento en temas de emprendimiento les ha permitido a más del 50% de los participantes generar ingresos, gracias a la formación recibida por parte de los programas de responsabilidad social de la CEO y sus empresas afiliadas. Proyectos como el curso de decoración en cerámica les permitió al 61% de los participantes trabajar en lo aprendido. La loza para mí siempre ha sido un arte que siempre quise aprender. Durante toda mi vida estuve haciendo diferentes manualidades, trabajando como independiente, pero siempre buscando pues quién me enseñara a decorar y nunca lo encontré, hasta que apareció pues el curso de la Corporación CEO, que me permitió vincularme y como aprender de este proceso. Además de desarrollarse este curso de formación, realizamos 6 procesos más en 6 municipios del Oriente Antioqueño y llegamos a 9 comunidades rurales y 3 urbanas durante el año. Gracias a esta iniciativa, se llevaron a cabo 20 procesos de formación en el año. 446 personas fueron certificadas en el programa. 251 personas hicieron uso del servicio de asesoría psicológica individual. 1.825 personas asistieron a los talleres de desarrollo personal. 30 emprendedores recibieron formación en adaptación digital, educación financiera, costos, contabilidad y servicio al cliente. El 51% de las personas crearon una idea de negocio y están generando ingresos económicos a partir de lo aprendido en el programa. Mujeres se formaron en manualidades gracias a la alianza de CEO y Cristal, con el desarrollo del programa Hilos de Esperanza en 6 municipios del Oriente Antioqueño. Además, en el año 2021, ganamos nuevamente la convocatoria hecha por la Fundación Lacoste para adquirir los recursos económicos para el fortalecimiento del proyecto, el acompañamiento psicosocial y las herramientas necesarias para la creación de emprendimientos, siendo el único proyecto en Colombia desarrollado por la Fundación desde Francia. A través del programa no solo apoyamos la transformación social, sino además la economía circular, ya que 7.617 kilos de tirilla y 165.000 calcetines impares fueron recuperados y transformados en proyectos manuales. Veintiocho empresas que hacen parte del programa Ambiental CEO le apostaron a continuar trabajando por el desarrollo sostenible del Oriente Antioqueño. Luego de tanto tiempo por temas de pandemia nos pudimos volver a encontrar y es un espacio muy ameno para compartir las buenas prácticas ambientales que muchas compañías están haciendo en la región. En la región del Oriente Antioqueño es una región pujante donde nos hemos caracterizado por el uso eficiente de los recursos naturales y aquí es donde la CEO nos ha ayudado y nos ha impulsado a nosotros como industriales a traer todos estos temas. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer temas de movilidad eléctrica con Auteco, tuvimos la posibilidad de tener un conversatorio con Gaia donde vimos temas de biodiversidad y plásticos. Entonces son temas muy afines a nuestras operaciones y a todos los impactos que como industria podemos generar y necesitamos mitigar para tener un mejor planeta. En el año 2021, 4 empresas afiliadas a la CEO se certificaron como empresas carbono neutro: Griffith Foods, Clínica Sommer, Familia y Compañía Nacional de Chocolates. Asimismo, 12 empresas firmaron el convenio de eficiencia energética en la adopción de energías renovables y reducción de emisiones de gases efecto invernadero gracias al convenio CEO Cornare con apoyo técnico de MGM. En compañía del Comité Aliados para la Seguridad, realizamos 10 encuentros y diseñamos estrategias de cooperación con apoyo de entidades aliadas. Además, realizamos 87 inspecciones a las empresas afiliadas y su entorno, en articulación con la fuerza pública. 30 personas se graduaron como promotores en seguridad en compañía con la Policía Nacional y la Comunidad de las Veredas del Oriente Antioqueño.
Muy agradecidos por el espacio que nos ha abierto la Corporación Empresarial del Oriente, gracias al mayor Oscar Ruiz y a todo su equipo de trabajo, a todos los que han hecho parte de estas orientaciones que han venido dando en todos los espacios que nos han compartido. Estamos muy complacidos de que se vuelquen las políticas a mirar hacia la seguridad como la garantía de los derechos de la comunidad, y por supuesto que nosotros con esta participación hemos tomado un poco más de conciencia del tipo de seguridad que queremos para nuestra comunidad y nuestro entorno. Fortalecimos los planes de trabajo en seguridad de nuestras empresas afiliadas realizando 24 inspecciones caninas y sensibilizando más de 300 colaboradores en diferentes pruebas de vulnerabilidad. Además, se realizaron matrices de riesgo para identificar oportunidades de mejora dentro de las empresas. Con el objetivo de fortalecer la confianza hacia los empresarios y la relación con los demás actores de la sociedad, realizamos 8 encuentros con Libertank, con participación de más de 600 personas en el año, entre gerentes y colaboradores de las empresas, y más de 400 personas fueron sensibilizadas con la estrategia, en compañía del programa Hilos de Esperanza, Opción de Vida y las Escuelas de Seguridad. Es así como con estos resultados que estamos entregando hoy, vemos que tenemos unas empresas que van más allá de los resultados financieros, unas empresas con una visión mucho más consciente con su entorno, que entienden su rol transformador en este territorio para contribuir con el bienestar y el progreso de nuestra sociedad.